El sistema penitenciario de Nuevo León se ubica en el tercer lugar a nivel nacional en lo que refiere al respeto y observancia de los derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos otorgó una calificación de 8.6 de una escala de 10 en su reciente edición del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020. Anteriormente la entidad ocupaba sitios que iban del 22 al 28, como sucedió en el año 2017. La calificación se define con base en las observaciones que se hacen, los funcionarios de dicho órgano en sus visitas a los centros penitenciarios del país, y basan sus resultados en aspectos que garanticen la integridad de las personas privadas de la libertad en su estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social y atención a grupos con necesidades específicas para atender los diversos fenómenos delictivos que aqueja Nuevo León. Bueno, y esto es importante señalarlo, puesto que una de las grandes decisiones trascendentes que se tomaron durante esta administración fue el cierre del penal de El Topo Chico. Antes de que iniciara todo este asunto del COVID-19, le dimos cuenta de esa situación, donde los reos, bueno, estaban en unas condiciones terribles. El último de los episodios arrojó 49 de los internos muertos después de una gresca, de una riña de alta, de, digamos, muy violenta que hubo en ese penal, y posteriormente se toma la decisión bajo un esquema, bajo una estrategia y una logística que habría que admirar, de trasladarlos, algunos hacia penales federales y otros más hacia otros centros de reinserción social aquí mismo en el estado. Eso ayuda a que se pueda extender una calificación de esta naturaleza.